Ok, pues sí, pues empezamos. Antes de nada, muy buenas, muchas gracias por venir a la charla. Sé que también que la hora es mala, o sea, todo el mundo está pensando en comer. Pero bueno, vamos a ver. La charla se titula Dive into the Native Sea of React Native. De lo que se va a hablar en esta charla es de lo que cuando nosotros arrancamos una aplicación de React Native, antes de que nosotros podamos ver algo, qué es todo lo que se levanta antes de todo eso, antes de tener algo visible, algo que yo pueda tocar. Antes de nada, me gustaría presentarme. Yo soy Iván Portillo, vengo de Córdoba. Supongo que lo habéis notado un poco por cómo hablo. Bueno, mi Twitter, aunque no escribo nada, solo charrada. Y vengo de... trabajo en Colvin. Trabajo como front-end developer, pero como es una empresa de flores, pues la gracia de Carla. Bueno, lo he dicho, trabajo en Colvin, somos una startup de Barcelona, en el que estamos cambiando el mercado de las flores utilizando tecnología. Antes de nada, me gustaría preguntar quién ha trabajado aquí con React, o sea, React como el framework web, y ahora otra vez, ¿quién ha trabajado con React Native? Vale, ok, entonces hacemos un pequeño repaso. React Native es un framework de JavaScript hecho por Facebook, igual que React, que nos permite hacer aplicaciones 100% nativas utilizando eso, React y puramente JavaScript. Y cuando digo 100% nativa es que el resultado es totalmente nativo, es decir, si es en iOS es una aplicación hecha en Swift, si es en Android es una aplicación en Java y si es en Windows Phone, no sé en qué se programa en Windows Phone, pero es 100% nativo. Entonces, un ejemplo sería este de aquí, que no sé si se ve muy bien, pero esto lo he sacado de la página de inicio de React Native de Facebook. Programa muy igual con nuestros componentes, lo único que se puede ver diferente, espero que se vea más o menos bien, es que en lugar de utilizar elementos de HTML, como aquí queremos renderizar un Hello World, entonces en lugar de utilizar un div y luego un elemento de texto cualquiera, estamos utilizando un componente text y un componente view. Luego, con todo lo que veamos, vamos a entender por qué se tienen que utilizar esos componentes y por qué cuando yo renderizo un texto solo le puedo pasar un texto, y eso tiene una razón de ser por todo lo que hay detrás, por todo lo que no se suele contar normalmente. Para hablar, entrando un poco más en cómo está estructurado una aplicación de React Native, es decir, lo que se levanta cada vez que nosotros abrimos una aplicación así, tenemos que hablar de tres partes principalmente. El hilo de JavaScript, que es nuestra aplicación, la que nosotros codificamos, se estaría ejecutando en ese hilo de JavaScript, que está siempre funcionando. Un puente, que está hecho en una tecnología que en C++ no viene al caso, que nos comunica con la parte nativa. Porque, como hemos dicho, toda aplicación de React Native realmente el resultado es nativo. Entonces, todo lo que nosotros programamos tiene que estar comunicado de alguna manera con lo de la plataforma. Es decir, si lo hago en iOS, tiene que estar comunicarse de alguna manera con la parte de Swift. Entonces, vamos entrando en cada una de esas partes y vamos explicando un poco las peculiaridades y cómo funciona. Entrando en el hilo de JavaScript, bueno, aquí lo único que explicar es que aquí reside en ejecución nuestro código que hemos programado, pero claro, nosotros estamos haciendo una aplicación nativa, y cómo accedo a un módulo nativo, o cómo mi código sabe qué módulos nativos tengo disponibles y tal. El mecanismo que hay es este objeto de aquí, que accede, el hilo de JavaScript accede en tiempo de ejecución como una variable global, y hay un objeto así por cada uno de los módulos nativos que tiene mi aplicación. Lo único que realmente hay que... O sea, no quedaros tampoco... O sea, no le prestéis mucha atención, no hay que quedarse con él en la cabeza, solo que vaya sonando, porque lo vamos a ir repitiendo. Pero lo más reseñable es el nombre del módulo y todos los métodos que tiene, que estos métodos de aquí serían métodos nativos, es decir, métodos programados en el lenguaje de la plataforma concreta. De ahí, a ver, que no hay que hablar mucho más. Y entramos en profundidad en lo que para mí creo que es lo más importante, y ahora veremos por qué, que es el puente. El puente es el nombre de Fancy, pero realmente es una cola de mensaje. Una cola de mensaje entre la parte nativa y la parte de JavaScript. En ese puente hay circulan mensajes tanto en un sentido como en el otro, tanto hacia JavaScript o como nativo, y tiene realmente tres partes. El puente en sí, que es como una cola de mensajes que podemos levantar en cualquier cola de mensajes. La parte de JavaScript que hay para comunicarse con el puente, y la parte de nativo para comunicarse de igual manera con el puente hacia el otro sentido. Voy a hacer un dibujito que para mí es realmente
cómo se entendería esto, para que entendamos cómo realmente funciona una aplicación de React Native y con nosotros creemos que yo he hecho mi componente muy guay y tal, y lo que estoy viendo en la aplicación es ese componente, la realidad es que, si nos imaginamos que, por ejemplo, esto sería una aplicación móvil, y yo ahí tengo una lista, pues imaginaos la típica lista aplicación de correo, y tengo una lista en la que yo puedo hacer scroll, y ahí se renderizan todos los correos que yo tengo, por ejemplo. Entonces, cuando se ejecuta una aplicación, realmente lo que está haciendo es, se levanta la aplicación de React Native. Hay un código que está hecho en la tecnología de plataforma, levanta ese scroll, eso le dice a nuestro, imaginamos que este es el hilo de JS, le dice a nuestro hilo de JS, ya tengo la lista renderizada, el hilo de JS le dice, pues mira, yo tengo estos datos aquí. Se los pasa a nuestra parte nativa, esto, en la parte nativa está preparada para recibir esos datos y renderizarlos, y ya está, ya el usuario puede verlo. Y en cada momento, si el usuario hace scroll, lo que realmente está pasando por detrás es que está haciendo scroll en algo nativo, y mediante ese puente le está diciendo a JavaScript, oye, el usuario, hay un evento de touch de que ha hecho scroll. Y en JavaScript, si nosotros lo tenemos programado o lo que sea, en función a eso, hacemos más cosas sobre nativo. Pero por eso digo que el puente es súper importante, porque realmente lo que tenemos es algo nativo que está esperando o comunicarse o esperar comunicación, y hay una comunicación continua. Entonces, realmente es cómo funcionaría una aplicación de React Native. No exactamente lo que nosotros codificamos es lo que vemos, pero con una comunicación en medio. Una pregunta, sí. ¿Ese hilo de JavaScript de dónde sale? Es transparente cuando nosotros programamos, pero está siempre corriendo ahí en toda la aplicación de React Native. En todo el boilerplate que te da Facebook para hacer una aplicación, está ahí. O sea, cuando tú metes tu app.js como inicio y a partir de ahí se corre, ese app.js lo ejecuta en ese hilo JavaScript. Y está en todas las plataformas. Está siempre corriendo. No sé si he respondido más o menos la pregunta. Me queda más claro lo de, porque por ejemplo en el navegador, en el frontend, el navegador lo interpreta. Sí. En el backend, el motor de Node. Pero ahí hay un hilo de JavaScript que levanta todo ese boilerplate que ha creado Facebook y ejecuta como si el browser cogiese ese JS y lo ejecutaría. Esa sería más o menos la analogía. Entonces, cosas a decir sobre este puente es que todos los mensajes son asíncronos, como con los mensajes. Si JS tiene que comunicarse con la parte nativa, mete un mensaje y puede indicar que espera respuesta, pero no es síncrono. O sea, ya vendrá otro mensaje como respuesta a eso. Y bueno, también destacar que todos los mensajes son serializados, todos tienen el mismo formato. Están serializados, entonces tienen el mismo formato. Y ese formato es este de aquí. Es, de nuevo, otro objeto en el que tiene cuatro propiedades. El tipo, que no es más que 0 o 1, 0 si va desde nativo a JS o 1 si va de JS a nativo. El método que se va a ejecutar o se ha ejecutado en el caso de que sea de nativo a JS. El módulo al que pertenece ese método y luego argumentos de esa llamada al método. Todo lo que yo le he pasado a esa llamada al método. Entonces, llegado hasta aquí. Yo al principio pensaba una aplicación, empiezo el típico tutorial de React Native, hago mi Hello World, luego le pongo un borde, esto funciona súper guay, no sé qué. Entonces yo me lo imaginaba un poco así, plan Fórmula 1, el puente, está todo súper coordinado, esto es imposible que falle, esto es perfecto. Y realmente cuando te metes un poco profundamente, la realidad es un poco así. En el que el niño sería el hilo de JS y los perricos serían todos los mensajes que vienen. La realidad es que la cola de mensajes se colapsa súper fácil, o sea, si no tenemos cuidado, esa cola de mensajes se colapsa muy fácil, y luego el hilo de JS también es un hilo de JS, entonces, como venga un mensaje que haga muchos procesos, ese hilo se queda colgado y ya consecuentemente pasan cosas. Y claro, ¿por qué tiene esto tanto peligro? Porque hemos dicho de que si yo hago scroll, tiene que pasar por ese puente. Si ese puente está colapsado, significa que mi aplicación además hace un comportamiento anómalo porque no registra ese evento de scroll. Y yo tenía programado que si hago scroll, hago bla, 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 y todo ya una cadena de que todo debería ir perfecto y resulta que hace así. Entonces, si yo tengo mi aplicación y de repente hago scroll y no hace lo que hago, ¿qué es lo que puedo hacer? Así. Pues.
Rezar, no, mira. era por hacer la broma de eso. Realmente lo que hay que hacer... Ahora. He hecho un poquito de spoiler. Perdón. Primero, o sea, hay que tomar como una serie de precauciones siempre que se trabaje con todo esto del puente, incluso en este primer punto. Cuando se trabaja con una aplicación de React Native, la primera es tener mucho cuidado con la librería de terceros. No lo debería decir, porque es verdad que ya sabéis que los programas de JavaScript tienen muchísimo cuidado. O sea, nunca metemos una librería a la ligera. Pero claro, si no tuviésemos ese cuidado de meter cualquier librería en nuestra aplicación, puede pasar de que estamos confiando en el que el desarrollador de esa librería de terceros introduzca los mensajes en la cola de la manera correcta, en el número de mensajes que sea correcto. Es decir, estamos confiando en que él no vaya a colapsar esa cola de mensajes y haga que me falle otra parte que utilice este puente. Entonces, por eso, lo suyo es o una de dos, o confiar primero en lo que hace Facebook, porque Facebook provee mucho acceso a la parte nativa y tal. O si no queda más que utilizar una librería de terceros, lo suyo sería mirarla y desconfiar un poco. La segunda es no enviar mucha información a través de este puente, porque, claro, si hacemos la locura de enviar una imagen más 64 directamente de ese puente, pues entonces, vamos, se va a colapsar fácilmente, y aunque luego llegue otro mensaje que sea muy pequeño, ya está procesando todo ese pedazo de payload que le estamos pasando. No pasar mucha información y tampoco muy compleja. Es decir, evitar mandar un objeto que esté muy anidado, luego en una de esas propiedades tenga un array, luego otro objeto. O sea, evitar todo eso y hacer toda la información lo más simple posible. Y como hemos dicho, tenemos dos partes realmente, con una comunicación entre medias. Entonces, toda la lógica de nuestra aplicación, si vamos a trabajar en esta parte, vamos a dividir la lógica entre ambas, para que no se desbalancee hacia un lado. Porque si no, entonces estamos haciendo que cuando yo hago algo y espero respuesta, tarda mucho en un lado, entonces si dividimos en ambos lados, la comunicación será más fluida y aparte no colapsamos ni el hilo JS ni buscamos problemas en la parte de nativo. Bueno, también cuando nosotros programamos con esto, podemos pensar que metemos mensajes, nosotros confiamos y es un poco a ciegas. Hay herramientas como React Native Snoopy, que incluso en su proyecto GitHub hay un link a un artículo en el que explica un poco todo esto. Y básicamente una herramienta que se mete en la mitad del puente y podemos o llevarlo a consola o hacer lo que queramos con esos mensajes y podemos debugar un poco. Entonces, cuando metamos un mensaje en esa cola de mensajes, pues sabes si realmente estamos pasando el formato bien, nos damos cuenta de que a lo mejor era muy complejo. O sea, una herramienta de debug, al final de cuentas, es realmente Snoopy. Ok. Y ya llegamos, o sea, ya hemos visto lo que es el hilo de JS, que es lo que más o menos todo el mundo conoce, el puente y todos sus problemas, y ahora llegamos a la parte que es parte, o sea, que pertenece a la plataforma a la que vamos a programar. Vamos a hablar de tres partes de las que se compone. Realmente esto luego en el día a día, si lo vamos a tocar, no vamos a meternos en estas tres partes, pero es interesante conocerlo. Esas tres partes están compuestas por el hilo principal, que se encarga de renderizar toda la interfaz de usuario, el Shadow Queue, que hace los cálculos relativos a todo el layout, es decir, cuando hay que hacer cálculo de tamaño y tal, se encarga esta parte de Shadow Queue, y luego los módulos nativos, que esto incluye realmente lo que nosotros programamos, el módulo nativo que vamos a programar o vamos a tocar o lo que sea. Y estos tres módulos se comunican con el puente. Y indicar también de que en la charla hay dos tipos de componentes nativos. Los módulos nativos y luego los componentes de interfaz de usuario. Realmente en esta charla, para no extenderla mucho, solo entraremos en los módulos nativos, pero luego explicaremos un poco cuál es la diferencia entre los dos, y ambos son módulos nativos. Vale, entrando ya un poco más en profundidad y en cómo utilizaríamos todo esto, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a hacer como si hiciéramos un módulo para renderizar el alert en una aplicación de Java. El alert, el típico cuadro de diálogo que hay en web, en iOS, en todo, en la que se le muestra al usuario un mensaje y como que se le alerta de ello. Entonces, cuando nosotros lo hemos programado y tal, y voy a mi aplicación, realmente en ejecución, como hemos dicho antes, lo que está viendo es el nombre del módulo, que en este caso es el alertModule, y el método, que en este caso solo tiene uno, que es mostrar la alerta.
Entonces, si yo me voy a JavaScript, bueno, voy a explicar, me he liado, he cambiado la diapositiva y me he liado. ¿Cómo funcionaría esto si yo lo utilizo? Cuando ya tengo otro programado y utilizo el módulo, este sería, representaría el hilo de JavaScript, que esa cajita azul de allí representaría esa referencia global a todo el módulo, en este caso la referencia a ese módulo de alert. Ese módulo de alert, cuando yo en mi código hago alertModule.showAlert, invoca el método de JavaScript, que realmente por detrás lo que está haciendo es meter un mensaje en la cola, diciendo, oye, tengo que ejecutar el método showAlert del módulo alertModule. Eso llega ya a la parte de nativo. Entonces, la parte de nativo, como está registrado y tal, sabe hacer a qué parte del código tiene que recibir ese mensaje, procesa los datos, como ahora luego nos metemos un poquito en código, y hace todo lo que tenga que hacer en nativo. Es decir, esto ya entra en puro Android. En Android, el código que haya que hacer para renderizar un alert, o lo que yo quiera hacer en nativo, pero ahí ya hacemos código 100% nativo. Y bueno, es realmente opcional, pero mandaría una respuesta, que puede ser o un callback, o una promesa, o emitir un evento. Que el resultado, al fin de cuentas, me tengo que dar con el mensaje. El elegir uno de estos tres es para nosotros en el hilo de JavaScript. En el caso del ejemplo, lo que vamos a hacer es, se invoca, hace lo que tenga que hacer y luego devuelve resuelve una promesa con un true, como diciendo, se lo envía al usuario. Entonces, entrando un poquito más de código, en la parte de JavaScript, yo ya tengo mi módulo programado y si lo quiero utilizar, ¿qué hago? Importo Native Module de React Native, esto lo probé en la propia librería, y al tener ese módulo registrado y en ejecución esa referencia global, yo puedo acceder a la propiedad Alert Module de Native Module. Me preparo mi objeto de parámetros, que en este caso es simplemente un objeto en el que tiene un título con un string, y llamo como un método de JavaScript cualquiera, alertModule.showAlert, le paso los parámetros y como yo he decidido que sea una promesa, la hago que lo pase por consola y debería volver true porque es lo que estoy devolviendo en nativo. Entonces sería la parte del hilo de JS, ¿cómo lo hago en Java? Pues en Java, bueno, antes de nada decir que esto realmente es opcional porque aquí lo que estoy definiendo es un paquete. Puedo definir un módulo nativo sin paquete, pero lo suyo es definir un paquete en sí. Pero bueno, básicamente hago una clase alertPackage que implementa la interfaz de React de paquetes que han definido. Y como hemos dicho antes, hay dos tipos de componentes nativos. Los módulos nativos en sí, ejecutan código nativo, y los View Manager, que son los que hemos hablado de componentes de interfaz. Como nuestro ejemplo, solo tiene un módulo nativo, lo único que devolvemos es un array, diciendo, este instancio mi alert, y le paso el contexto de React. Y en el View Manager devuelvo vacío, diciendo, no tengo ningún View Manager. Y entrando ya en el módulo en sí, que sería lo interesante, lo mismo, clase AlertModule, que extiende de lo que me proporciona React para hacer un módulo. Tengo un único método aquí, en el que es showAlert que hemos visto antes, y como lo decoro con React Method, significa que eso es accesible desde React. Que realmente por detrás lo que hace es traducirlo todo con lo del puente y demás. Pero realmente, sin pensar, lo único que hace es que React puede ejecutarlo. Como parámetros tiene DataInfo, que es tipo Readable. Ese tipo de Readable también viene de React, es como un tipo que nos proporcionan para que nosotros me puede pasar el objeto que sea, que yo pueda acceder a cualquier propiedad. Y luego, segundo parámetro, una promesa. Como he decidido que sea una promesa, ahí podría pasarle un callback o un event emitter para que yo pueda emitir un evento, pero básicamente es pasarle como último parámetro la forma en la que yo voy a dar respuesta a ese hilo de JavaScript. Bueno, aquí básicamente lo que hago es que como solo tengo un parámetro título, me creo un string título, accedo a DataInfo, el método que he dicho de como era un objeto y solo tenía una propiedad title y ese title era un string, pues DataInfo.getString y el nombre de la propiedad a la que quiero acceder. La magia de Android va aquí, es decir, ahí hace lo que tenga que hacer para mostrar un alert o lo que yo quiero hacer en mi módulo nativo. Y bueno, esto es para el ejemplo de que sea como sea, siempre va a devolver un true. Realmente sería de que si el usuario le ha dado a aceptar, pues ya me devuelve true. Pero aquí siempre, en este ejemplo, con que el usuario se le muestre, ya no devolvería true.
Entonces, con esto, repitiendo el proceso, sería ese. En JavaScript ejecuto la función, eso mete un mensaje en el puente, ese mensaje en el puente llega hasta la parte nativo, la parte nativo del puente ejecuta este método de aquí, hace lo que tenga que hacer, como tiene una función de un parámetro que es la promesa, la resuelve, vuelvo true, mete otro mensaje, vuelve al hilo y así. Y así continuamente con cualquier cosa que esté pasando en nuestra aplicación. Como extra y para también un poco verlo y tal, vamos a ver realmente cómo funciona ese segundo tipo de módulo nativo, porque realmente son módulos nativos, y es muy parecido pero tiene sus peculiaridades. Porque, una cosa que no he dicho, aprovecho y lo explico aquí, es que, sí lo he dicho más o menos, todo elemento nativo es un módulo, o sea, todo elemento que nosotros vemos en la UI es un módulo nativo. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer un botón, lo que tengo que hacer es un módulo nativo botón que se pueda comunicar por el puente y yo desde JavaScript pueda tratarlo. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera hacer un componente botón, tendría que hacer mi código en la plataforma, llego yo a React, hago el import de ese elemento y al hacer el import tengo la referencia a global en ejecución de ese botón. Entonces, yo lo utilizo y le paso como prop el título, lo que sea, se ejecuta y lo que hace es que ejecuta una función que se llama Require Native Component, que lo que hace es que revisa todas las props, que todo lo que yo he definido se hace correctamente, y entonces mete el mensaje en la cola, el mismo proceso que un módulo nativo. Ese mensaje en la cola llega de nuevo a la parte de nativo, pasa que llega a una parte diferente, en la que llega a un View Manager, en este caso sería un View Manager de botones. Es como una, no sería realmente una factoría, pero sería como algo de más alto nivel que se encarga solo de crear botones. Yo lo que hago es un creador de botones, un creador de X cosas. En parte de nativo, ese creador de botones lo que haría es cojo y renderizo el botón de Android, de iOS o lo que sea específico, y con mecanismos que también da React devuelvo una referencia. Es decir, lo he creado, tengo la referencia a este botón y lo devuelvo. Entonces, aquí realmente se estaría creando el botón y el mismo mecanismo. Mediante la cola de mensaje le enviaría la referencia a JavaScript y entonces JavaScript en su... No es un DOM, porque no es un DOM, porque no es web, pero en su forma de tener el registro de todo lo que tiene, todos los componentes que tiene realizado, tendría un mapeo entre el botón que yo he realizado con estas props es esta referencia de aquí en nativo. Entonces, yo cada vez que le cambie las props o lo que sea, lo que realmente estoy haciendo es acceder a la referencia que hay en esa parte en nativo. Pero realmente es el mismo mecanismo. Por detrás funciona exactamente igual. Y si utilizásemos la herramienta de debug de Snoopy, por ejemplo, pues veríamos lo mismo, un mensaje desde nativo, JavaScript, etc. Y bueno, y a forma de conclusión, si me deja. Ahora, la pregunta que a mí me gusta hacerme siempre que veo una charla y siempre que me presentan algo que se va un poco mejor de lo que no lo conoce. ¿Yo realmente necesito esto? Pues realmente los casos que yo he identificado de que realmente, o sea, antes de nada, en el 90% de los casos esto no hace falta. Pero hay ciertos casos que yo al menos he identificado, habrá algunos más, en los que solo me tendría que meter a esto y usarlo de verdad. Aunque realmente conocerlo no está de más por lo que hemos dicho, por ejemplo, de la librería de terceros, que estaría guay de siempre que lo vemos tener el mapa este en mente. Uno de esos casos sería una integración con una API de terceros, porque por contar un caso personal, es que en Colmin nosotros queríamos integrar Google Pay. O sea, tenemos una aplicación hecha con React Native y teníamos integrado Apple Pay, pero queríamos integrar Google Pay. Entonces, la librería que nosotros utilizábamos resulta que era de una persona que la había hecho para hacer charlas y ya no la actualizaba. Entonces, tenía Android Pay. Entonces, claro, mete otra librería, busca tal. Al final de cuentas no encontraba nada. Entonces, lo que hice es un fork de esa librería y actualicé la parte de Android Pay a Google Pay. Entonces, por eso me tuve que meter todo esto. También disclaimer, yo no sé nada de Java, yo lo hice gracias a que Google te da una paginita en la que dice, si tú quieres integrar Google Pay, utiliza estas tres cosas y ya está. Entonces, por eso lo de la magia de Android va aquí. Porque si tú coges lo del tutorial y lo metes ahí, pues para determinados casos de uso puedes tirar. Entonces, para esos casos sí, por ejemplo, si también yo quiero hacer algo nativo, resulta que tengo un proveedor de analítica o lo que sea que no se quiere integrar con React Native, pues a lo mejor me tendría que tener esto.
si realmente me vale la pena. Entonces, ese podría ser un caso en el que meterse todo en todo este terreno. Otro caso que para mí realmente es el más claro es la performance, porque lo que tiene React Native, y realmente es una de las ventajas, es que el desarrollo, no en todos los casos igualmente, también hay que decirlo, hay casos en los que no, pero en la mayoría el desarrollo es mucho más rápido que hacer dos aplicaciones en dos plataformas. De nuevo, depende del caso de uso, pero si yo tengo una aplicación multiplataforma, generalmente el desarrollo es más rápido. Pero claro, yo puedo hacer que mi aplicación tenga algo muy core, que sea súper importante, que tenga un rendimiento que sea perfecto. Por ejemplo, una aplicación que tenga un reproductor de vídeo. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues, por ejemplo, un equipo mixto que realmente sepa de, si mi aplicación es iOS y Android, que sepa de esas plataformas, pero tocando algo de React y tal, puedo conseguir que el desarrollo sea rápido, pero cuando me tengo que meter en el reproductor de vídeo, sabiéndolo del puente, puedo hacer una aplicación con un rendimiento alto y buscar el equilibrio. Entonces, para mí ese es otro de los casos. Y por último, cuando quiero acceder a la API de la plataforma. Aunque también, de nuevo, cuando digo API de la plataforma me refiero a todo lo que me ofrece el móvil. Vibración, notificaciones, autenticación, etcétera, etcétera. Primero, antes de todo, es verdad que Facebook ya nos proporciona realmente casi siempre todo esto. Es decir, dentro del Native Module que hemos visto, siempre, si nosotros miramos la documentación de React Native, ya lo han desarrollado. Pero yo, por ejemplo, me encontré hace no mucho de que el Touch ID y el Face ID, pues no sé por qué ellos no lo han implementado. Pues en caso de que sea muy importante acceder a la API de la plataforma, pues este podría ser otro ejemplo en el que me tendría que meter en todo esto. Y no sé si he ido muy rápido, pero muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta que tengáis? Sí. Vosotros, el micro. Hola. Eso es para lo del vídeo. Ah, vale. Que lo que no me ha quedado muy claro es cómo se relaciona lo que es la parte de la aplicación web y la parte nativa. O sea, cómo. Realmente con React Native no hace una aplicación web. Hay mecanismos para hacerlo, o sea, para hacer una aplicación y que la web sea como otra plataforma más en la que pueda exportar, pero aquí solo sería para aplicaciones móviles. Es decir, como hemos visto antes al principio, o sea, ya por extender un poco más. Si nosotros queremos hacer una aplicación en que la web sea una de las plataformas, hay librerías como React Native Web, que lo que hace es que los componentes que hemos visto al principio de view, text y tal, luego lo traducen a componentes de web. Bueno. Pero no realmente React Native de por sí no exporta web. O sea, entonces entiendo que es como web embebida en una app. Gracias a tener lo del puente y aplicación nativa, no sería ningún web view ni tampoco se transpila el código, sino que realmente tú estás programando JavaScript y como se comunica con la parte nativa, el resultado es 100% nativo. Vale. O sea, lo que toca el usuario es totalmente nativo. Vale, ok. Sí, bueno, mi pregunta va un poco por ahí también, más o menos en la línea. O sea, entonces, yo entiendo lo del el único código base JavaScript para y el puente y tal, lo que has explicado, pero entonces, a la hora de hacer la UI de mi aplicación, ahí yo ya tengo que tener dos proyectos separados, ¿no? O sea, primero te digo, ¿cómo lo vende React Native? Es de, bueno, hace unos componentes y luego los puedes personalizar y tal. Luego, lo que para mí es la realidad, los puedes personalizar, pero claro, entonces tendría una aplicación que vale para todo. O sea, que tendría la misma interfaz en todo y cada plataforma es un mundo. Pero gracias a que ellos han hecho un componente view, un componente botón que es muy personalizable, sí que podríamos hacer una aplicación en la que yo hago una y luego se exporta a cualquiera. Gracias a eso. Pero claro, si yo, por ejemplo, quiero utilizar algo, las tabs de... Es que en Android no sé cómo va cambiando, no sé exactamente cómo va, pero si yo quiero algo específico que la gente está acostumbrada en una plataforma, pues yo tengo que hacer if Android, renderizar esto. Entonces ya me tendría que ir un poco más a la plataforma. Vale, claro, es que yo lo digo porque yo trabajo con Ionic y como al final es un web view, pues ahí sí que por debajo coge los estilos de la plataforma que identifique y tal. Y tenía duda cómo era esto en React Native. Aquí un poco eso, es decir, if no sé qué, y entonces ya
En ese caso renderiza un view manager de Android, un view manager de tal y ya va. Pero sí, claro, para lo específico, si tú quieres, si tu aplicación quieres que sea súper super genérica o con tu propio estilo, va guay, pero si quieres ya algo genérico, ya tienes que renderizar un componente específico. Que por suerte también eso, Facebook proporciona bastantes componentes específicos y por ejemplo lo de abajo de iOS te lo proporcionan, o sea que dan bastante cosas. Vale, gracias. Gracias. Antes de decidir ir por React Native, ¿evaluasteis otras opciones, como por ejemplo Flutter? Bueno, cuando nosotros hicimos Flutter no estaba muy por la labor, porque no llevaba mucho tiempo, perdón. Y realmente nosotros pasó de que el equipo ya sabía React, entonces la transición como que era más rápida y cosas así. O sea, incluso yo, por ejemplo, ya conocía React Native, pues yo entré después en el equipo y tal. Y realmente fue eso. Pero realmente viendo la alternativa, por dar un poco de opinión de alternativa de lo que hay, Flutter o React Native, la verdad es que no sabría ahora mismo por cuál decantarme. Pues claro, Flutter no es un webview, pero es algo intermedio, no me quiero tampoco meter, por si acaso aquí alguien realmente sabe de Flutter, pero sí que no, sí que también soluciona los problemas que por eso utilizamos React Native, de que no es un webview y que realmente fuese una aplicación nativa. Y que no fuese transpilar código. Claro, es que el mayor miedo que tengo yo con React Native son las third party libraries. Bueno, si no te va a Facebook, mucho tienes que ir cuando quieres hacer algún componente que crees que es muy genérico y ya seguro alguien lo ha implementado, luego vas y lo vas a utilizar y funciona solo el caso que tienen ellos de ejemplo. Cuando lo quieres personalizar un poco. Exacto, sí, ahí realmente donde está el problema. Experiencia de persona que me ha pasado, en lo general suele funcionar bastante bien y luego hay cosas que te tocan y realmente te pueden molestar. Realmente tienes que ver lo que vas a usar, aunque claro, siempre van apareciendo cosas nuevas, y ver qué te proporciona y qué han hecho en cada plataforma. Pues si te van muchas también, incluso servicios de terceros, rollo en monitorización con Rollbar o cosas así, también han pensado y ellos también sacan su propia librería para React Native. O sea, un poco ver eso. Porque okay, realmente entre sacar una aplicación nativa o no, ambas van por la par. Vale, gracias. Vale. Mi pregunta es, en el momento que empiezas a desarrollar módulos nativos en React Native, quizá por performance, que es lo que más se me ocurre a mí, el primero vale, pero el segundo no es una señal de que igual tienes que abandonar el desarrollo multiplataforma y empezar a hacerlo nativo. Bueno, sí, claro, caso hay como todo, incluso la que habré oído hace un tiempo de que Airbnb abandonaba React Native y se ha ido a 100% nativo, y es un poco lo de siempre, en plan, depende del proyecto. Si mi aplicación móvil no es el 100% de mi negocio y tal, pues a no ser si puede ser React Native, ¿por qué? Quitando lo que yo tengo que dedicarme a Super Performance, el resto de interfaz, es verdad que voy mucho más rápido con React Native, entonces es el caso. Que mi aplicación es Netflix, que tiene el catálogo y es puro vídeo, yo me iría nativo, porque es que realmente vas a estar más preocupándote por el puente y por tal que por hacer React en sí. Entonces, por eso, para mí depende mucho del proyecto y del caso de uso. ¿Alguna pregunta más? Pues listo. También dejo aquí Twitter por si me queréis hablar, insultar.